Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo, un nuevo vlog, un vídeo que quería traeros ya hace mucho tiempo, pero muchísimo tiempo. Lo siento mucho porque es que estoy sudando de arriba abajo, he grabado varias veces este vídeo porque al final me acabo cansando del sudor, del calor, de todo. Y no sé, acabo desvariando totalmente, entonces espero que este vídeo sea ya el final. Mirad qué color más raro, que estoy hecho una mierda. Pero bueno, da igual, la cosa, que por fin que traigo este vídeo que quería traeros. Y es que tengo varias cosas que contaros, llevaba muchos años queriendo contaros varias cosas, pero no podía, ¿vale? Por fin he dado el paso, he sido capaz de dar el paso. Y la verdad que en parte estoy acojonado, pero en parte ha salido bien, ¿vale? Os cuento un poco. La cosa es que ya sabéis que llevo 5 años esculpiendo, ¿vale? Como todos vosotros, yo, a mí, me gustaría terminar en una empresa de esas, pues, yo qué sé, un Santa Mónica Studio, un CD Projekt, un Sideshow, un XM Studio, un Prime One Studio. Todas esas empresas son mi sueño. O sea, prácticamente pensar solamente en esas empresas es increíble, ¿sabes? Es increíble. Pero bueno, todos somos conscientes, o yo por lo menos soy consciente, de que el llegar a esas empresas requiere sacrificio. O sea, requiere sacrificio diario, dejar de hacer cosas. Yo, desde que conozco esto, hace 5 años, he dejado de hacer prácticamente todo por esto. O sea, realmente he sacrificado mi vida por esto. Y seguiré sacrificando para llegar a donde quiero. Muchos no entienden esta postura y prefieren vivir la vida y bueno, disfrutarla y trabajar en una cosa más corriente, se entienda por algo más corriente, no que sea peor ni mejor. Si te gusta trabajar en un sitio X, pues mira, mejor para ti. Corriente me refiero a que pues yo he sido, por ejemplo, reponedor, por poner un trabajo que he hecho yo, ¿vale? Pues trabajas reponiendo cosas en una tienda, ¿vale? Entonces, si te gusta vivir la vida y hacer un trabajo así, me parece genial. Porque es que muchos me critican diciendo, joder, tío, pero es que así, total, desperdicias tu vida, ¿sabes? Muchos me dicen, yo no creo que sea desperdiciar, simplemente creo que es una elección, ¿vale? A mí, como esa gente que le gusta disfrutar la vida, me alegro un montón. Y a mí, hombre, lo que más me gustaría es acabar en una empresa de esas y disfrutar de la vida. Evidentemente, yo y todos los de aquí, creo, vamos. Pero la vida no es así, ¿sabes? Entonces, si quieres acabar en una empresa de esas gordas, gordas, fuertes, las mejores del mundo, ¿sabes? Pues tienes que trabajar. Entonces, yo no sé si llegaré o no llegaré. Eso ya es cuestión del futuro, de las situaciones, de las cosas que pasen. Pero lo que sí sé es que si no lo intentas, no vas a llegar. Entonces, yo desde que empecé la escultura hace 5 años, no he tenido ningún momento libre, ¿sabes? Para poder esculpir tranquilamente, para tener mi mente en la escultura. Nunca he tenido. Realmente veis mis trabajos en Instagram, veis mis trabajos como voy subiendo en ArtStation, en Facebook, en lo que sea, en YouTube. Pero realmente esos trabajos están hechos en mi poco tiempo libre que tengo y sacrificando todavía el poco tiempo libre que tenía, ¿no? Después de trabajar y tal. Entonces, llegó un momento el año pasado, no, hace 2, perdón, que unas empresas contactaron conmigo y eran empresas muy, muy grandes. O sea, muy grandes. O sea, juegos que muchos de vosotros habréis jugado por ahí y yo estaba súper ilusionado. Por temas personales, no son temas graves, me refiero a que temas personales, no pude salir de aquí, de donde estoy viviendo, en Pamplona, evidentemente, ¿vale? Entonces, claro, les dije, oye, yo no puedo ir hasta allá, no puedo ir hasta X sitio, ¿podéis mandarme el trabajo? Yo trabajo desde casa, ¿sabes? ¿Puedo trabajar desde casa? Pues bueno, evidentemente yo ya sabía que era muy difícil y ya me dijeron, por temas de confidencialidad, es imposible que te mandemos desde la empresa trabajo, es imposible. A no ser, me dijeron, a no ser por dos razones. La primera, o has trabajado durante muchos años con una empresa y ya tienen como un contacto contigo, ¿vale? Ya tienen confianza contigo y son capaces de mandarte trabajo a casa. O la segunda es que seas tan, tan, tan bueno que realmente seas imprescindible para la empresa. Entonces me dijeron, mira, nosotros nos gusta tu trabajo, ¿vale? Cosa que a mí me flipó, o sea, yo para ratos pensaba que podía estar ni siquiera a un nivel parecido al de una empresa de esas. Y me dijeron, me gusta tu trabajo, pero para casa, para trabajar desde casa necesitas, o sea, no tienes que ser bueno,
tienes que ser el mejor. O sea, bueno, no el mejor, pero me refiero. Tienes que estar como en la élite, tienes que ser imprescindible. Claro, eso es. Eso es. Si es difícil ser bueno, imagínate ser imprescindible. O sea, es como otro nivel. Entonces, yo, claro, ahí me dio un pequeño bajón. Bueno, un pequeño no, no vamos a engañarnos. Me dio mucho bajón porque sabía que en alguna de esas empresas que estuve en contacto, podía igual trabajar en esas empresas, pero no podía ir a esas empresas. Entonces, claro, empecé a plantearme cosas. Dije, joder, qué putada, qué no sé qué, tal. Pero al tiempo, cuando ya pasó un tiempo, empecé a plantearme de otra manera la situación. Y dije, no hago nada con aquí deprimirme yo, que no puedo ir a la empresa, que no sé qué. ¿Por qué no planteo que subir mi nivel para que esa empresa quiera contactarme, o sea, quiera tenerme sí o sí, ¿sabes? Desde casa. Entonces, claro, el año pasado yo casi di un paso y ahí, de ahí vienen un poco mis mensajes de Twitter y tal que teníamos. Pues bueno, casi fui a una de esas empresas, casi, casi, pero al final no, no fui por, bueno, por esos temas personales, sin más. Y entonces yo dije, mira, voy a dejar todos mis trabajos, todos, y voy a... Solamente voy a dedicarme a seguir aprendiendo de escultura digital y personajes y tal, y anatomía y cosas de esas, ¿no? Pero yo soy un tío, bueno, yo y el 98% de los que estáis viendo esto seguramente, soy un tío que al tener un trabajo, ¿vale? Yo tenía un trabajo, estaba a gusto en ese trabajo, estaba a gusto, bueno, en ese trabajo y en varios trabajos que tengo. Estaba a gusto, nunca he tenido, desde hace 5 años, o sea, los trabajos que he tenido desde que empecé aquí, no he tenido ningún problema con ellos. Y eso es maravilloso, porque yo antes de venir aquí, todos los trabajos, bueno, todos no, miento, pero casi todos los trabajos que he tenido, en todos había follón, había mierdas, había gente pisoteando a otra gente para llegar más lejos, había... Era horroroso, o sea, era horroroso, de verdad. Y a partir de que yo empecé a trabajar en esto, no he tenido ninguna movida con nadie. Es increíble. Yo, claro, yo estaba viviendo súper a gusto porque no me gustan nada las movidas y estaba viviendo súper bien. Entonces, claro, el plantearme el dejar esos trabajos que yo estaba a gusto, decía, ostras, y si no consigo llegar a esas empresas superiores, ¿sabes? Igual tengo que volver a esos trabajos que en la gente se está pegando de hostias, hay broncas, hay no sé qué. Claro, yo me planteaba eso y me asustaba porque no quería volver a esos trabajos anteriores, ¿sabes? Entonces tuve miedo y no pude dejar el trabajo. No pude dejar, pero dije, mira, ya que no puedo dejar el trabajo, voy a reducir las horas de trabajo. Voy a coger trabajo solamente para ciertas horas y el resto de horas voy a dedicarlos a esculpir. Bueno, pues resulta que yo soy un cazón y pues en vez de coger menos trabajo, cogí más trabajo. Y encima empecé a montar mi propio estudio, que es ahora lo que voy a hablar después, ¿vale? Que ya es, vamos, lo... el siguiente nivel, next level. Entonces, pues bueno, la cosa fue que ha sido un año, en cuanto me refiero a desarrollo artístico, vamos a decir, ha sido un año desastroso, porque no he tenido apenas tiempo. Claro, al estar tan agobiado, tu cabeza ya no está centrada en lo que tiene que estar centrada. Ha sido, bueno, mis personajes que he sacado este año han sido de Navidades, de Semana Santa, ratitos libres por las noches, o fin de semana, o cosas de esas que bueno, que es, son momentos muy libres de esos que vas con la familia, vas con los amigos, vas con no sé qué, y ha sido un desastre, o sea, un absoluto desastre. Entonces, este año ya, ya pensé, dije, tío, mira, tienes que ser capaz de dejarlo. No vas a llegar a ningún sitio, ¿sabes? Si no dejas todo para seguir aprendiendo, no voy a llegar a ningún sitio, ¿sabes? Estoy súper agradecido, o sea, no sabéis hasta qué nivel estoy agradecido de haber estudiado esto y haber trabajado en esto, o sea, pero estoy súper agradecido. Y ya digo, además, desde que estudié hasta que trabajé, ha sido todo súper buen rollo, súper... Yo por lo menos he estado súper a gusto y es una etapa de mi vida que en cuanto a vida laboral y de estudiante ha sido increíble, comparando con el resto, todo mi pacaje anterior, todos mis estudios anteriores, todos mis trabajos anteriores, todo eso, siempre había malos rollos, había mierdas de por medio, había... Y claro, esta etapa de mi vida en cuanto a laboral ha sido maravillosa, pero en cuanto a tiempo libre ha sido una puta mierda, así directamente. Entonces dije, a ver, Sergio, tío, ¿quieres llegar ahí? ¿Sabes? Y tienes que hacerlo. Entonces decidí hace 3 meses o cosa así, 3 meses, dejar todos
mis trabajos. Cero. Entonces, ya no volvería a dar clase, ya no volvería a hacer productos para publicidad, no volvería a hacer productos de estos de venta, no volvería a hacer juegos indie, o sea, colaborar en juegos indie, no volvería a hacer nada de eso. Claro, me quedaba cero. Evidentemente hay cosas que pagar aquí. Tengo que pagar el piso, tengo que pagar los gastos, tengo que pagar cosas. Y si no ganas dinero, es jodido, ¿vale? Pero bueno, di el paso. Cosa que no pensaba que iba a hacer nunca. O sea, yo nunca, como soy, no pensaba que nunca daría el paso de quedarme en casa estudiando y quitarme de todos mis trabajos. Gracias a Dios, así por coincidencias de la vida, o sea, es que son coincidencias, ¿no? Hay un trabajo en concreto que por a las horas que se dan el trabajo y por la cantidad de horas que son perfectas para acompañar a mi trabajo, o sea, al estudiar, ¿no? Y es que también doy cursos online, esto ya lo he comentado varias veces, pero doy cursos online. Y entonces pues dije, joder, este año, mira, estoy dando el curso de 7 a 9 de la noche y de 8 a 10 de la noche. Y claro, desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la tarde, pues tengo 12 horas para trabajar ahí, ¿sabes? Así que realmente ese curso no me dificulta el estudiar, no me dificulta. Y he decidido al final, pues eso, seguir con ese curso, con lo que me permite pagarme el piso y los gastos, y tengo todo el día para trabajar. Entonces, creo que ha llegado el momento, ¿sabes? Creo que he dado un paso adelante, he dejado todo, y gracias a Dios que esto ha surgido así y que tengo este trabajo también. Joder, pues puedo permitirme pagar el piso, ¿sabes? No endeudarme. Y puedo permitirme estudiar, ¿sabes? Cuando la gente me dice, no, tengo un año sabático, voy a tomar un año sabático. ¿Sabéis lo que se puede hacer en un año en el que no tienes responsabilidades? ¿Sois conscientes de lo que podéis aprender y podéis evolucionar como personas o como artistas o como lo que sea en un año en el que no tenéis nada? Es que yo no he tenido un año, no hablo de años, no he tenido meses para trabajar tranquilamente en esto. Es la primera vez que veo un futuro en el que voy a estudiar esto. O sea, estoy súper ilusionado, chavales. O sea, no sabéis hasta qué punto. No sabéis hasta qué punto estoy ilusionado. Y es que no sé si conseguiré ese trabajo o no conseguiré ese trabajo. No lo sé. O sea, eso ya se verá en el futuro. Ni tampoco me importa. Pero si no intentas hacerlo, verás el futuro, no conseguirás el trabajo y dirás, pero es que no lo intenté, ¿sabes? En cambio, si lo intentas, igual no consigues el trabajo, pero dices, pero mira, le metí dos huevos, o sea, joder, dos huevos, un par de huevos, vaya frases hechas más chapuceras. Le metí un par de huevos y pues mira, no he conseguido, pero lo intenté, ¿sabes? Lo intenté. Entonces, pues bueno, estoy súper ilusionado. Eso sí, ahora igual pensáis muchos, joder, pues mira, ahora 10 horas al día va a meter ahí esculpiendo, va a mejorar la hostia. No. Y es que tengo otro hándicap, y seguramente como yo, muchos de vosotros ahora cuando lo diga tendréis este mismo hándicap. Y es que hay una cosa que me lleva arrastrando desde hace 24 años, pues bueno, que tenía que aprender y no consigo aprender. Y que conste que lo he intentado, lo he intentado. Muchos diréis, va, pero entonces tal. No, lo he intentado. La cosa es que es el inglés. El inglés es A ver, hay gente que le cuesta los idiomas y hay gente que no le cuestan los idiomas. Hay gente que le cuesta dibujar y hay gente que le cuesta menos dibujar. Y hay gente que le... A mí, por ejemplo, yo admito en cuanto a... Yo en la música, antes tocaba muchos instrumentos. Ahora, bueno, sigo tocando alguno, ¿vale? Pero no, ya no toco todos los instrumentos que tocaba antes. Pero la cosa es que yo en la música notaba en mí, ¿vale? Cierta facilidad. Yo veía gente que, por ejemplo, por poner un ejemplo sencillo, íbamos a clase de música cuando estábamos estudiando, y había gente que se pasaba todo el día estudiando la partitura para aprenderse de memoria, porque era un ejercicio que se debía hacer para aprobar la asignatura, aprenderse de memoria la partitura. Y yo iba a clase, escuchaba la canción
Y yo era capaz de memorizar mentalmente, ¿sabes?, las notas de la canción y tocarla sin ni siquiera mirar la partitura. Evidentemente, yo llevaba muchos años en la música, pero aparte de eso, siempre tenía una pequeña facilidad para eso. Yo siempre lo he notado, ¿no? Y veía a gente de clase que, pues, no era músico, sin más, pero le costaba mucho, ¿no? Pues eso, lo mismo que me pasaba a mí en la música, ¿sabes? A mí me pasa al contrario, tanto en el inglés, en los idiomas y en el arte. Mucha gente me dice, buah, chaval, es que tú tienes facilidad, por eso has mejorado. No, amigo, no. Yo, artista, soy cero. Pero soy cero, pero cero, cero. Si he mejorado en algo, ha sido por puro pegarme contra la pared, aprender, aprender, aprender. Y no estoy siendo humilde, ni falso humilde, ni cosas de esas. Os estoy diciendo, yo en la música notaba cierta facilidad en mí, en el que yo tenía cierta ventaja, entre comillas, ¿vale? Que otra gente en la música. Yo tenía, o sea, no, notaba un poco, ¿vale? Tampoco no os flipéis y tampoco penséis aquí que era el puto amo aquí, el Joe Satriani de aquí, ¿no? Pero me refiero a que tenía cierta facilidad. Notaba un poquito de facilidad respecto a otros alumnos, ¿vale? Pues aquí en el arte yo noto justo lo contrario, de que soy el torpe de la clase. Realmente yo desde que empecé era torpísimo. La gente que incluso no le gustaba dibujar ni le interesaba tres pepinos, se le daba mejor que yo esto, pero muchísimo mejor. Entonces, yo soy consciente de que tanto en los idiomas como en el arte me cuesta un poco más que a los demás. Y soy consciente que en otras áreas de la vida, pues soy un poco mejor. Pero en estas dos áreas que ahora mismo son tan importantes para mí, tengo que dedicar más esfuerzo y más horas que una persona promedio, ¿no? Pues eso, no, es un hándicap, pero tampoco me desilusiona, ¿eh? Cada uno somos como somos y, oye, hay que echar un par de huevos y ya está, no pasa nada. Pero a lo que me refiero es que yo he intentado varias veces aprender inglés y muchos me diréis, joder, pues bueno, estudia una horita o dos diarias. No, tengo que aprender ya inglés, porque las entrevistas de trabajo que tuve, incluso las españolas, ¿vale? Las tuve en inglés. Las tuve en inglés. Y las pasé putas. Ahora por lo menos estoy súper contento de que desde que he empezado a ver películas, series en inglés, por lo menos, bueno, y podcast de 3D y cosas de estas, por lo menos ya entiendo. Ya entiendo el inglés. O, bueno, a ver, ya entiendo el inglés. No perfectamente, pero ya no hago ese esfuerzo titánico para entenderlo, ni necesito de subtítulos, ni... Y es un paso de gigante para mí. O sea, es entender lo que dicen es un paso de gigante. Y claro, mi primer objetivo es entender perfectamente el inglés, porque si no entiendes lo que te transmiten, ya estás jodido. Da igual que hables perfectamente, que estás súper jodido. Y el segundo paso es hablar con fluidez hacia otra persona. Entonces, voy a dedicar la mitad del tiempo ahora al principio a eso, al inglés, y la otra mitad a la escultura. Eso es mi plan más o menos inicial. Luego tengo otra sorpresa, y es que monté mi propio estudio, que no os quiero dar la web todavía del estudio y tal, porque está en proceso, subí cositas así simplemente para ver cómo quedaba, cómo estaba tal, pero está en proceso, ¿vale? Entonces, la web está todavía sin terminar, he cambiado de logotipo y tal, pero tengo que actualizarlo, ya os comentaré esto tal. Pero bueno, la cosa es que estoy creando una historia, estoy creando un cómic, estoy creando... Y estoy súper ilusionado, es una putada para mí, porque esto también me lleva un montón de tiempo. Ahora estoy escribiendo la historia. Es una historia que ya tiene un final. Ya tiene un principio y tiene un final. Lo que estoy haciendo ahora es desarrollar los personajes. Estoy dando un trasfondo más profundo. No quiero hacer un cómic y después continuar la historia en el segundo. No, yo quiero cerrar toda la historia y después empezar a hacer los cómics. Entonces, el primer cómic ya se está haciendo, ya lo estoy haciendo, pero todavía faltará tiempo porque tengo que seguir practicando en cuanto a dibujo. No soy dibujante y estoy aprendiendo como puedo en mi tiempo libre también a dibujar un poco para poder sacarlo. Entonces, lo bueno, lo que estoy súper ilusionado es que en cuanto salgan los cómics, en mi estudio, ¿vale?, van a haber para venta figuras de ese cómic. Porque este cómic lo llevo pensando desde que tenía muy pocos años, o sea, desde que leía Spider-Man, que tal, evidentemente ha evolucionado mucho, no tiene casi nada que ver, pero ahí están los pequeños tintes de historia, de personajes y tal, que yo tenía de pequeño en mente, ¿no? He querido como mantenerlos ahí en la historia, ¿sabes? Y me hacía mucha ilusión. Entonces, dentro de no sé cuánto, porque no quiero poner ni una fecha, veréis ya los cómics. Los cómics serán totalmente gratuitos. Podréis leerlos
tendrá muy pocas hojas, lo leeréis en muy poquito, ¿vale? En 10-15 minutos supongo que tendréis ya leído el cómic. Y lo que quiero es... Ahora es que... Me sabe fatal porque igual lo entendéis mal, ¿no? Pero a mí la escultura me... O sea, es... Para mí es mi pasión, evidentemente, si no, no lo haría, evidentemente. Pero tengo una necesidad interior de contar esta historia que no os hacéis idea. O sea, es una necesidad que yo cada día que pasa estoy pensando y digo, quiero que la gente lea esta historia y que siga hasta el final. Además tiene un final cerrado, o sea, mi historia va a ser principio y un final y no va a haber más. Y el final está cerrado, ya está pensado, está todo. Entonces, tengo muchas ganas de que lo leáis, ¿vale? Que lo veáis. Y como es gratuito, todo el mundo podrá podrá ir. Y la verdad que estoy súper, súper ilusionado. O sea, súper ilusionado. Y las figuras... Hay una figura que vais a flipar porque lo intenté hacer hace 3 años, cuando mi nivel de escultura era mucho menor que ahora. Y ahora vais a ver la nueva figura más adelante, ¿eh? Más adelante. Pero vais a ver la nueva figura que esto. Que tengo preparada. O que estoy preparando, mejor dicho. Y la evolución, lo que tengo ahora, ¿sabes? La evolución es bestial. Veréis, os enseñaré los dos resultados cuando salga. Y es bestial, estoy súper ilusionado, de verdad. Y por último, porque traigo un montón de cosas en este vídeo, ¿vale? Ya sé que no traigo tutorial hoy, pero traigo un montón de cosas. Y es que por último, por fin, seguramente, y no es seguro todavía al 100%, pero seguramente empecemos con los cursos. Ya sabéis que comenté los cursos de pago completos de cómo hacer personajes tanto para impresión como para videojuegos. Muchos de vosotros, porque no sabíais esta noticia, diréis, ¡coño, de pago! Os comento muy rápidamente, ¿vale? Lo primero, y lo más importante de todo, los tutoriales como hasta ahora en el canal, gratuitos para todos vosotros, no van a faltar, ¿vale? Los tutoriales van a estar igualmente en el canal. Voy a seguir con los tutoriales en el canal. Eso para la gente que igual no haya escuchado la noticia cuando lo dije hace unos meses. La segunda cosa. Estos tutoriales, al ser más avanzados, ya no son tutoriales de 10, 15, 20 minutos. Son tutoriales de muchas horas. Son cursos completos. Entonces, claro, la dedicación que requieren estos cursos de edición, de grabar, de todo, es mayúsculo, de verdad. O sea, es brutal. Entonces, claro, yo tengo que dedicar mi tiempo libre, este tiempo libre que estoy comentando, a hacer estos cursos. Si os gustan, buah, es que de hecho estoy empezando varios cursos, ¿vale? Varios cursos de personajes súper guapos que si el primer curso va bien, me animaré a hacer todos esos. Mira, os doy una pista. Uno de esos cursos tiene que ver con un personaje para videojuegos de una película que va a salir dentro de muy, muy poco. Así que ahí os dejo la pista. No voy a ni afirmar ni quitar razón a ninguno. Vosotros especular a ver qué puede ser, pero será un curso... No va a ser el primero, ¿eh? Porque el primero va a ser el del Rey Arturo del Challenge de ArtStation. Ese va a ser mi primer curso, ¿vale? Si sale, ya digo que no es 100% seguro, pero será ese. Y si ese curso va bien, tengo varios pensados, pero el segundo va a ser de un personaje de videojuegos de una película que va a ser dentro de poco. Así que bueno, vosotros especular por ahí. Así que estos son un poquito las noticias de toda mi vida, que por fin, para mí esto es una etapa nueva. O sea, este momento es una etapa nueva. No, nunca he vivido nada así, nunca he tenido tiempo libre para hacer las cosas que he querido. Es increíble. Lo que pasa que sí que tengo que decir que no todo es bonito y el inglés me está causando bastante estrés en el sentido de que... Joder, me da la sensación de que nunca voy a acabar aprendiendo inglés, ¿sabes? Y eso es una sensación bastante mala. Pero estoy animado, tengo lectura en inglés, tengo un montón de libros para leer en inglés, tengo películas y series para ver en inglés, he guardado cientos de podcasts de 3D en inglés, voy a hablar con gente en inglés, he contactado con varios artistas en inglés para que hablemos ahí mientras trabajamos. Entonces, tengo más o menos cubierto todo lo que es el speaking, el listening, el writing también, el...
Bueno, el writing un poco menos, pero sí que voy a empezar a intentar publicar cosas en inglés, ¿sabes? Sé que van a tener muchos fallos de ortografía y si lo veis, agradezco que me digáis. O sea, muchos me decís, oye, esto no se dice así, se dice así. Y digo, ah, joder, muchas gracias, ¿sabes? Pero hay otros que vienen y me dicen, tío, que no tienes ni puta idea de inglés, no sé qué. Y digo que sí, ya sé, soy consciente que no tengo ni puta idea de inglés, ¿vale? No, no hurguéis ahí el dedo en la llaga. Simplemente voy a intentar eso. Ah, y por cierto, para los que os quedáis hasta el final, para los que os quedáis al final, muchos me diréis, joder, tú antes molabas, ahora yo no molas, y es que ahora los cursos son de pago. Que por cierto, otro inciso, estos cursos, normalmente cuando se ven cursos de este tipo, suelen costar un dineral de cientos y cientos de euros, ¿vale? Yo ya os dije que rondarían de media, ¿vale?, sobre los 20 euros. 20 euros es una cantidad que creo que, vamos, está muy por debajo de la media de este tipo de tutoriales, de cursos enteros, y creo que es accesible para todo el mundo. Es lo que quiero. Yo, evidentemente, rentabilizar mi tiempo que he dedicado editando y grabando y todo eso, pero a la vez quiero que esto llegue al máximo público posible. Esa es mi intención, que lo veáis la mayor cantidad de gente posible. Esa es mi intención. Y espero que lo consiga y espero que todo vaya bien. Así que esa es mi intención. Y iba a decir algo más, joder, se me ha olvidado. Ah, vale, sí, ya está. Que para los que digáis, joder, es que tú no molas, antes subías cosas gratis, que ya he comentado que voy a seguir subiendo, pero bueno, por si acaso hay algún rezagado por ahí. Las cosas que voy a grabar para el curso, muchas de las cosas haré directo en Twitch, ¿vale? Con lo que ese contenido de pago que vais a ver, evidentemente, editado, hablando yo por encima, dando consejos y todo eso, evidentemente, pero por lo menos el contenido, cómo voy haciendo ese contenido, mucho de ese contenido, me gustaría hacerlo en directo en Twitch para que cualquiera pueda ver cómo hago el proceso de esculpido, ¿vale? Así que yo creo que con esto, intentando que todo el mundo aprenda, ¿sabes? Que esa es mi intención. Yo cuando empecé en esto no tenía nada de información y la verdad que era un poco una mierda. Entonces, yo quiero que no le pase a la gente lo mismo. Que la gente que no tenga dinero o sois jóvenes o lo que sea, que podáis acceder al curso. Y en el caso de que no podáis ni siquiera comprar el curso, por lo menos tengáis directos ahí de cómo voy haciendo yo el personaje. Evidentemente no son sean sin consejos y cosas de estas, pero bueno, es que no se puede todo, ¿sabes? Entonces, pero bueno, yo voy a intentar hacerlo lo mejor posible para todo el mundo y que nadie se quede fuera de este aprendizaje, que es mi intención, que llegue a todo el mundo posible. Entonces, bueno, muchas cosas, muchísimas cosas, un cambio de plan en la vida total. Estoy sudando como un cerdo, no sé si... Buah, es que estoy sudando... No, aquí se ve un poquito, pero estoy sudando de arriba abajo, ¿eh? O sea... horroroso. Así que nada, ya lo he soltado. Media hora aquí de vídeo, al final me ha salido. Estoy súper ilusionado. Veremos a ver cuándo volvemos con los tutoriales, porque necesito... Acabo de terminar los trabajos. Bueno, todavía tengo algunas cosas que terminar, pero ya son... Son muy poquitas, o sea, ya son muy poquitas cosas ya comparado con todo lo que tenía hasta ahora. Y bueno, en agosto ya libro por completo. Pues eso. Necesito un par de días de descanso. No sé, bueno, digo un par de días de descanso y mañana empezaré a seguir con el challenge seguramente. Pero bueno, necesito descansar un día, dormir un poco, cerrar los ojos, no pensar en nada, despejar la mente y resetearme, porque han sido unos meses brutales, o sea, brutales. Me han destrozado por dentro y por fuera por completo y... Pero estoy súper ilusionado, ¿eh? O sea, una cosa es que venga de un destrozo gigante. Y por cierto, otra cosa más que quería deciros. Ya lo he dicho todo. Estoy sudando, tengo unas ganas de terminar el vídeo simplemente para poner el ventilador y poco más. Si os ha gustado, un like, favorito, os agradecería muchísimo. Compartirlo también con más gente. Y nada, ya os comentaré. Ya os iré comentando poco a poco. A ver cómo va el tema de los cursos y todo eso, ¿vale? Así que nada, muchas gracias a todos por estar hasta aquí, hasta este cacho del vídeo. Y nos vemos en la siguiente. Un saludito y adiós.